Tengamos presente que, bueno, que este fin de semana continuamos con las misas en los horarios habituales aquí en San Carlos Centro a las 19:30 el día sábado y domingo 10:30 y 19:00, ¿sí? Con el previo anotarse para la Santa Misa, con todo el protocolo correspondiente. Y también, bueno, ya hay fechas de bautismo, así que consultar aquí en la Secretaría Parroquial, principalmente para ver qué día y qué horarios tenemos la celebración de los bautismos, que son, bueno, los fines de semana, sábados o domingo, o también se puede hacer día de semana, programando, bueno, el horario y la fecha. Para tener en cuenta, ya que, bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene, en el día jueves próximo, la semana que viene la misa aquí en San Carlos Centro va a ser a las 19:00. Eso van a tener que tener presente para bueno, este postergar un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con la preparación de la novena en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción en San Carlos Norte, con la novena preparatoria. Entonces, bueno, por eso la misa aquí va a ser un poco más tarde, porque esos días tengo que ir a atender allí en San Carlos Norte durante, bueno, lo que es la preparación de los 9 días para la fiesta patronal. Esto un poco para destacar en este momento. Bueno, padre, ¿cuál va a ser la reflexión para este próximo fin de semana, como hacemos cada jueves, invitando a que las personas se acerquen y, previo a participar de la celebración religiosa, se registren, como vienen haciendo por el protocolo de seguridad? Sí, el evangelio de este domingo, un poco continuamos con el evangelista Mateo, que es el evangelista que a lo largo de todo el año nos va acompañando. En el capítulo 14 vamos a tener el evangelio del próximo domingo, en donde Jesús un poco va a hacer un signo y un milagro muy grande, que es el multiplicar los 5 panes y los 2 pescados, frente a la presentación de los discípulos y la preocupación de que estaban en el desierto, que estaban ahí en ese lugar a solas, y que, bueno, la multitud se acercó a Jesús para ser curados, para ser sanados, Jesús que se compadece de ellos y que luego despide a la multitud. Y bueno, entonces ahí está la gran enseñanza que nos deja Jesús, como se la dejó justamente a los discípulos, es decir, vayan ustedes a darles de comer. Y bueno, y les pregunta, ¿qué tienen? Bueno, estos 5 panes, estos 2 pescados, Jesús justamente hace el milagro a través de la oración de bendición, elevando los ojos a los cielos, una oración de confianza, y bueno, y se da justamente el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados, donde, bueno, dice él, finaliza el texto del Evangelio, los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y que también en este milagro justamente sobró y se llenaron 12 canastas. Entonces un poco ahí nos ayuda la palabra de Dios a crecer en la gratuidad, en la generosidad, a descubrir la providencia de Dios, pero también la enseñanza de compartir nuestros bienes con nuestros hermanos más necesitados, ¿sí? Y de una manera especial, cuanto más a veces en estos momentos difíciles que estamos viviendo, de invierno, de frío, de pandemia, de gente que por ahí también no tiene el trabajo diario. Entonces, un poco podamos finalizar con esta reflexión. Si alrededor nuestro hay cosas que no funcionan bien, recordemos que Jesús espera que pongamos algo de nuestra parte para resolver los problemas de los demás. Podríamos preguntarnos cuál es la ofrenda que Jesús está esperando de cada uno de nosotros y cuáles son nuestros 5 panes. Señor, aquí estamos con nuestros panes. Lo poco que tenemos frente a los problemas del mundo. Aquí están las capacidades, los bienes, el tiempo que tú nos das. Regálanos un corazón generoso para entregarnos y buscar con sinceridad el bien de los demás, el bien de nuestros hermanos. Bueno, la bendición para todos ustedes que nos acompañan hoy en sus hogares, en sus actividades. Y bueno, Dios mediante, será hasta el próximo encuentro.